Miércoles intenso en tribunales por la causa que investiga el intento de homicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández. Bien, nos vamos justamente a Comodoro Py con testimonios. Javier Molina y el doctor Herrera, que estamos en la defensa de Agustina Díaz a partir del momento. Bueno, estamos dispuestos a responder las preguntas que ustedes consideren necesarias. ¿Va a declarar? En principio no va a declarar, Vamos a tener la entrevista en unos instantes con Agustina. Nos ha designado el progenitor, tenemos la designación acá. La idea es en este momento presentarla ante el juzgado, dialogar un poquito sobre la causa con la persona que la despacha. Entendemos que es secreto de sumario. ¿Saber entonces que no declare? En principio, sin acceder al conocimiento de las actuaciones, la idea sería que no declare si es que efectivamente tenemos el secreto de sumario. ¿Tiene conocimiento de qué se le acusan? En principio, nosotros consideramos que podría llegar a ser un encubrimiento y no lo que se está trascendiendo en los medios. Doctor, ¿tiene constancia de estos mensajes? Está siguiendo la causa, obviamente. Sí, por supuesto. A través de los medios. ¿Y qué análisis hace justamente de la situación? Entiendo que estos mensajes que han visto por los medios no son correctos. Entendemos que si existe secreto de sumario, de ninguna manera los mensajes que han visto son los adecuados. Ahora, entendemos que no existen. Ella, Agustina, le dice, ¿por qué falló este tarado? Eso creo que no existió. Esa circunstancia no existió porque si estamos con secreto de sumario, de ninguna manera, a no ser que haya existido algún tipo de filtración, cosa que no creo porque el juzgado es muy serio, no podría existir. ¿Qué no conoce de que le imputan entonces, doctor? En principio no sabemos, por eso la idea era primero ir al juzgado, conocer efectivamente la imputación precisa y luego así dialogar nuevamente con ustedes. Por eso, si no va a hablar ella, no va a declarar ella hoy. A las 9 de la mañana aproximadamente. ¿Pero va a declarar finalmente? ¿Dónde está detenida? En Ezeiza. En principio. ¿Qué relación tenía con Uliarte? Eran amigas. Hace bastante, sí, eran compañeras de la escuela. Que ella no tiene ningún tipo de relación con este hecho. ¿Ya sabía que ella lo conocía? No la conocía. ¿Agustina militaba en alguna agrupación antikirchnerista? No militaba en ninguna agrupación. ¿No tenía participación de nada? Agustina lo único que hacía era estudiar. Ayer hablamos con el papá que nos encomendó esta tarea y Agustina lo único que hace es estudiar, está todo el tiempo en su casa y no entendemos por qué está detenida. Según los mensajes, ella sabía lo que iba a hacer. Lo que nosotros estamos mirando es lo que dicen los medios. Y como decía el doctor Molina, no entendemos si está bajo secreto de sumario. Y la defensa todavía no tiene conocimiento de la misma, como en todos lados se ven mensajes que no... ¿Creen que es una operación? No, la verdad que esa opinión... ¿Van a pedir la cancelación, doctor? Nosotros no vimos la causa, vamos a evaluar la causa. Sería muy apresurado tomar alguna decisión o brindarle algún tipo de comentario a ustedes porque no hemos visto la causa. ¿Van a pedir la cancelación? ¿Tienen el consentimiento de Agustina? A nosotros nos designó el papá. Y ahora vamos a presentarnos. ¿Van a pedir a la causa? ¿Van a declarar, doctor? ¿Tiene algún tipo de antecedente? No tiene ningún antecedente. Es una chica que solamente trabaja, estudia. No tiene ningún tipo de antecedente. ¿Con ella se entrevistaron? Creo que en su momento cuidaba a unos chicos. ¿Participó